Hacemos en esta nota que hoy le robamos de tiempo a Beatriz Gentile. Aprovechamos para presentar este otro trabajo que es Cadáveres y Votos, claves para pensar la violencia institucional. ¿Cuándo lo sacaste, Beatriz? ¿Cuándo la edición, digamos, ya estaba en serio? La edición es de ahora, es de octubre del 2013. Lo presentamos en noviembre, pero lo tuvimos, impreso lo tuvimos en octubre. O sea, terminado está el libro del año pasado, pero bueno, las dificultades para editar, etcétera, etcétera. ¿Están las librerías acá de Neuquén? Mira, están las librerías, son las únicas dos librerías que, esto es para decirlo porque hay que hacer una campaña con esto, que es Libraco y Logos, porque las otras librerías, que son las cadenas que tienen las franquicias de las librerías de Buenos Aires, es muy gracioso porque los trabajos de universidad o de los autores locales no pueden vender sus libros ahí si es que no se hace el trámite con Buenos Aires. Con la franquicia. Con la franquicia. Entonces vos tenés que hacer un trámite muy largo, entonces por lo tanto están las librerías que tienen un gran poder de venta, obviamente, porque están tienen un fuerte trabajo de mercadeo en ese sentido, pero los autores locales no pueden poner sus libros ahí, a excepción de que hagas un trámite largo, que bueno. La ONU, más o menos. No lo sé, pero bueno, eso forma parte de la globalización. Bueno, sé que se consigue. El Libraco y el Logo, sí. También amigos de Cartago, así que lo vamos a... Vamos a seguir difundiéndolo. Beatriz, no, bueno, habíamos oteado por Latinoamérica la cuestión de las dictaduras, ¿no? Y la violencia que heredan los estados, estos en transición, como lo llamabas. ¿Y en Neuquén? Bueno, Neuquén, en la Argentina, nosotros, el libro tiene una buena parte de Argentina y una buena parte de Neuquén, ¿no? Tiene este contexto latinoamericano, muy el contexto argentino, sobre todo a partir de 1955 y obviamente la dictadura del 76. Y bajamos a Neuquén, ¿no? En la escala, en la mirada, bajamos a Neuquén. Para mí en la Argentina la impunidad marca, es un sello distintivo de la transición democrática. La falta de condena a la criminalidad hizo, y por eso nosotros lo tomamos de esa forma, produjo una, digamos, consolidó una matriz que naturaliza la violencia política. Pero naturaliza la violencia política desde el Estado, ¿no? Es decir, al disidente, Eduardo Luis Duhalde habla de matar al contestatario, que es para él es una larga tradición de toda la historia argentina, ¿no? Pero la resolución del conflicto político a través de la violencia de Estado, que obviamente no es novedad del siglo XX, pero en el siglo XX se profundiza, tiene el correlato de tener fuerzas de seguridad o un aparato institucional por parte del Estado que no asume justamente un cambio de paradigma. Por lo tanto, la disidencia, la protesta, la conflictividad se termina resolviendo desde justamente quien detenta el monopolio de las armas, que es en este caso obviamente las fuerzas de seguridad. Hay una bajada muy importante, me parece a mí, para nosotros en lo que nosotros llamamos las policías terroristas, que no es solo la bonaerense, que es la que más prensa tiene, si se quiere, por su conformación como policías. Las policías argentinas, las federales y las provinciales, tienen una matriz, primero son policías militarizadas, se han formado bajo la matriz militarizada, ¿no? Es decir, tienen un fuerte componente jerárquico y hay algo que funciona desde, y que todavía sigue funcionando, y los últimos episodios creo que lo han puesto, que es... de alguna manera el menosprecio por la autoridad civil por sobre la fuerza de seguridad. Algo que es muy propio de las jerarquías militares y que también está presente en las jerarquías policiales. Y esto para nosotros son nichos que dificultan justamente pensar la seguridad en el marco del Estado de Derecho. O sea, genera contradicciones, pero no son contradicciones teóricas, genera contradicciones prácticas. Justamente nosotros vemos de qué forma la protesta, sobre todo en los años 90, y en Neuquén lo hemos visto, por ejemplo, con lo que fue el caso Alveal, que yo lo tomo como caso testigo en este trabajo. Contamos el caso del obrero de Sanón, claro, ¿no? Que fue un... Sí, lo tomamos como... tanto, perdió un ojo, fue una... Claro, lo tomamos porque, bueno, acá esto... Que después, bueno, justamente las abogadas del CEPROD lograron, apelaron y, bueno, obtuvieron un resultado distinto. Pero la primera... Yo me acuerdo que el cambio de carátula de la causa fue riña callejera, cuando en realidad estaban todas las fotos, había salido en los medios de prensa y la foto que tenían era claramente cómo había ocho personas que lo habían estado...
la cantidad de impactos de bala que tuvo. Es decir, hubo ya una actuación judicial que de alguna manera, bueno, que es una práctica que está muy presente en esto, ¿no? Es decir, poner carátulas que favorezcan siempre a los policías, tratar de alguna manera la justicia de ser, para nosotros hay una cierta complicidad en algunos casos que se dieron, no solo en Neuquén, se dieron en la Argentina, con la forma en que fue tratada justamente la acción del Estado frente a la protesta social, ¿no? Y en esto me parece que es una herencia importante y es una herencia que todavía no tiene una fuerte resolución. Yo creo que los últimos sucesos lo están marcando. Vos hablabas del caso ahora del juicio de Matías Salas, hablabas de lo que fue el de Brian Hernández. Hay un problema serio con esta violencia institucional en la cual hay una cantidad de factores que todavía las propias democracias no lo han, o no le prestaron atención, o no han podido, o todavía quedan como deuda, ¿no? Yo me pregunto si pueden ser llamados estados de derecho quienes se amparan después en la utilización de estos brazos, digamos, porque terminan siendo, más allá que el estado de derecho exista, ¿no? Una pregunta por ahí muy teórica, pero para que nos ayudes a analizarlo. Si el estado de derecho tiene como un resorte, un brazo represivo que, como bien lo investigás y lo ponen también en tensión ustedes cuando denuncian que efectivamente no hay una depuración. ¿Pueden ser llamados también como un Estado fallido, que en realidad es un Estado de Derecho más nominal, si alguien sube por votos, como en el caso de Cadáveres y Votos, ¿no? Pero después se ampara en una policía sin control o en una fuerza de seguridad que pareciera tener... Bueno, Eduardo Duhalde habla del Estado desdoblado, ¿no? Tiene su propia jerarquía de mando. No, yo creo que, el Estado de Derecho, hay un Estado de Derecho que está funcionando y es la posibilidad de que vos me estés haciendo esta pregunta y yo le esté diciendo y esto pueda ser colgado y difundido. Creo que el Estado de Derecho es el marco en el cual nos estamos moviendo, lo cual no indica que un Estado de Derecho tiene una forma prístina o pura de manejarse. Sí creo, porque esta es la diferencia con un Estado donde no hay derecho, digamos, en la dictadura esta era una práctica normal y bueno, y no estaba ni siquiera la posibilidad de reclamar de esto. Creo que es justamente una de las, digamos, de una de las dificultades que están presentes en el Estado de Derecho, que es la posibilidad de corregir esto. Está la posibilidad de apelar, está la posibilidad de interpelar este Estado para que dé respuesta. Por eso digo, hay un Estado de Derecho vigente. Está, de alguna manera, todavía pendiente la resolución de esto, que es, me parece, digamos, en los 30 años de democracia, creo que es la que todavía está perdurando y cada vez se hace más evidente que requiere de un cambio de paradigma muy fuerte. Ha habido intentos, en el trabajo este nosotros vemos, por ejemplo, la Policía de Buenos Aires, hubo distintas gestiones, la gestión Arlanián, estuvo la gestión de Brunatti. Cuando Brunatti intentó con la policía bonaerense plantear cambios muy fuertes, se amotinaron y con carteles que decían muera Brunatti. ¿No? Es decir, estamos hablando de un actor social con mucha autonomía, con una fuerte jerarquización y con un fuerte sentido de cuerpo. Todo eso le sumamos que tienen las armas, ¿no? Como decía, es una protesta o una huelga con una 9 milímetros, no es lo mismo que con un bombo o con un reclamo, más allá de los reclamos. Y en este sentido me parece que el Estado de Derecho, el Estado democrático, tiene dificultades con esto. Digamos, tenemos que darle una respuesta. Yo creo que este es un intento por empezar a pensarlo, yo creo que hay que sentarse a debatir, creo que hay que ver al actor social. Hay muchos trabajos, esto no es nuevo, en el ámbito académico hay una cantidad importante de investigadores. Por ahí, es más complicado. ¿No? Cuando, si sí. Nos ayudabas a pensar esto, bueno... Sí, en Colombia es más difícil pensarlo así. Colombia no entra en el registro de lo que estamos hablando, por ejemplo, en los países del Cono Sur. Porque en Colombia tenés un Estado armado, pero también tenés privados armados. Tenés autodefensas, tenés los señores de la guerra, además de todos vinculados con el narcotráfico, todos vinculados y donde, bueno, esta multiplicidad de violencias hace que también se multipliquen las prácticas violentas. Entonces, ahí sí hay una sociedad rehén de que
por la multiplicidad de actores armados. No es el caso de la Argentina, no es el caso del Cono Sur. No hay actores armados. O sea, el que porta el monopolio de las armas lo tiene el Estado. El Estado Nacional y los Estados Provinciales, en función de sus fuerzas de seguridad. Es un panorama distinto, ¿no? A cómo está planteado Colombia, o cómo está planteado México, o cómo está planteado Guatemala, incluso. ¿Por qué me nombrabas Ecuador? No, pensé que hablábamos de Ecuador por lo que había significado la propia acción de las policías hace unos años intentando el derrocamiento de Correa. A eso yo asocié a esa pregunta. Beatriz, te agradecemos mucho el tiempo. Vamos a estar difundiendo este trabajo, Cadáveres y Votos. La verdad que nos sorprendió lo de las compañías estas que administran cadenas de libros, que también toman esta decisión de no, bueno, de hacerlo un poco más burocrático, uno no va a decir, sí. Pero esa burocracia que hace imposible también la difusión de las publicaciones locales.